Catequesis familiar segundo nivel de confirmación, Testigos de Jesús en el Mundo. Bienvenidos a este 24º encuentro. El tema del día de hoy es el valor del trabajo. Escuchemos lo que Génesis 1:28 nos dice. Los bendijo Dios y les dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Esta lectura nos enseña que Dios manda al hombre someter la tierra y dominarla, es decir, le manda a trabajar en la creación. El trabajo es por lo tanto un mandato divino y al mismo tiempo un gran honor, pues mediante él los hombres colaboran con la creación de Dios. Por esta razón, Jesús trabajó con sus manos durante casi toda su vida, santificando para siempre nuestro trabajo. Mediante el trabajo, el ser humano está llamado a perfeccionarse a sí mismo y al mundo en el que vive. A continuación veamos algunas características que debe tener el trabajo. El trabajo es para servir. La principal razón para trabajar es servir a los demás mediante nuestro esfuerzo. Debemos trabajar con amor y no solo por dinero. El trabajo debe ser remunerado dignamente. El ser humano tiene derecho a comer del fruto de su trabajo. Por esta razón, todo trabajador tiene derecho a su salario, el cual debe ser justo y de acuerdo al esfuerzo realizado. El trabajo dignifica, nos hace mejores. El trabajo no es un mal necesario, algo que no me queda más que hacer para no morir de hambre. Necesitamos del trabajo para poder realizarnos como personas, pues estamos hechos para servir a todos con nuestro esfuerzo. El trabajo es un derecho. Por ser tan importante, el trabajo constituye un derecho importante del ser humano. La sociedad debe esforzarse para que todos tengan un trabajo digno. El trabajo santifica. Cuando el trabajo honesto es ofrecido a Dios, es medio de santificación para el trabajador. La virtud de la laboriosidad es aquella virtud que nos lleva a esforzarnos por dar lo mejor de nosotros mismos, evitando siempre la pereza que tiende a dominarnos fácilmente. Como todo en nuestra vida, el trabajo también puede ser contaminado por el pecado. Por esta razón, el trabajador debe cuidar siempre de llevar a cabo su trabajo honestamente, dando lo mejor de sí, sin defraudar a nadie ni hacer las cosas a medias o de mala gana. El empleador debe pagar justamente y a tiempo a sus empleados, sin cometer injusticias y concediendo a todos los empleados los derechos que la ley les otorga, como las vacaciones o la seguridad social. En ningún caso se debe permitir que los niños trabajen en lugar de estudiar, o que exista cualquier forma de esclavitud o explotación. Ambos, trabajador y empleador, deben observar el justo descanso, especialmente el domingo, evitando trabajar o hacer trabajar a otros sin necesidad, y especialmente permitiendo a todos el derecho de participar de la Santa Misa en el Día del Señor. Que nuestra Madre Santísima nos ayude siempre a esforzarnos y darle un gran valor al trabajo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga siempre.